malla y un poco con dinamita también. Explotaban en los remansos. Por eso que se han escapado los pescadores totalmente. Hemos sufrido siempre, no teníamos nada. Veníamos a pescar, no nos jalaban ningún clase de pescado, no había. ¿Y la carne? Igual. Y a la carne igual también, no había. Íbamos al monte y un bicho no se encontraba. Nada de totalmente, hemos sufrido siempre. Ellos fueron que lo han orientado, peces, los bichos también. No conocíamos nada. Derrumban todo nuestro monte, nuestras maderas, lo echan a perder. Bueno, y nada más eso hacen. No nos está mirando el gobierno, más que todo nos sigue mandando para su gente, como el gobierno debe de pararlo esto y frenarle a su gente, que no entren pues ya no en estos momentos, hasta donde estamos nuestro territorio. Nosotros sufrimos harto, no hay movilidad, este tiempo no más estendo, en tiempo de lluvia no hay, grave hemos sufrido nosotros, quedamos 5 días aquí, 6 días sin comer, sin dinero, grave hemos sufrido nosotros, por eso queremos carretera, si adentro no hay nada para comer verduras, entonces hemos ido a pescar los yoras también, se atajan de la pesca también. Yuca con arroz comemos nosotros, hartos sufrimos. Por eso como queremos carretera, queremos siempre nosotros. Mis padres vinieron aquí y consiguieron un pedazo de terreno donde se dedicaron al cultivo de yuca, arroz, ¿no? Y desde ese tiempo empezaron a entrar las personas como con el víver en la espalda, cargando, ¿no? Y desde ese tiempo se ha sufrido mucho por el camino. Entonces ha habido mucha gente que ha venido, que vive aquí, que tiene necesidades, ¿no? Aquí lado es con tiempo de lluvia, harto sufrimos, los ríos se aumentan y no podemos pasar semana, nos quedamos en Isinuta, porque en ahí nos ataja Isinuta y Sibore, son los ríos más hartos, no se puede pasar y se sufre mucho. Tantos años, 27 años estamos sufriendo, nosotros queremos la carretera. Que los hagan. Yo soy comerciante y productor de coca aquí, yo siempre así, es mi trabajo.